Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con The Legend of Zelda. Y bueno, gente, cositas importantes que puedo deciros y destacar en un momentito como este. He aprovechado para tirar un poquito de los amiibos, que ya sabéis que nos permiten sacar cofrecitos con armas, recompensas, comidas y demás. Y aquí estamos de vuelta en la región de los Zora, donde acabamos en nuestro anterior vídeo. Básicamente bajaba las escaleras para tirar un poquito del uso de amiibos, que ya sabéis que los podéis usar con la Switch para que os den recompensas. Y bueno, ahora ha llegado el momento de intentar completar misioncitas de esta zona, ya que entiendo que van a haber unas cuantas. La primera de todas nos la va a dar Yona, así que vamos a hablar con ella. ¡Hola! Muchas gracias por todo lo que has hecho. Me preguntaba si sería algo que podía hacer para agradecértelo y devolverte el favor. Yaza ha encontrado unos antiguos documentos que mencionan las grebas Zora. ¡Ojo! Dicen que... ¿Vale? ¿Vale? ¿Eso es bueno? ¿Vale? ¿Vale? Templo Zora ancestral, ¿no? ¿Vale? Vale, símbolo de amistad. Así se llama esta misioncita. Que entiendo que vamos a poder buscar por aquí, ¿no? El tema de cómo funciona todo esto. Como ya sabéis, ahora mismo vamos a tener disponibles unas cuantas misioncitas interesantes. Así que vamos a ir en busca, ¿vale? De, en este caso, las cosillas. Así que vamos a ver dónde nos marca esto. Un momentito, porque parece que nos ha marcado en una zona del mapa, ¿no? A ver. Vamos a meter símbolo de amistad. Ahí está. Vale, nos manda aquí. Vale. Vamos a ver, desde ahí yo lo que voy a hacer es voy a hacer TP aquí y vamos a intentar llegar a la zona rapidito. Tenemos un montón de cositas que hacer aquí con el tema de misiones. Tenemos encima luego para próximos vídeos de hacer santuarios y seguir mejorando a Link y pillarle un corazoncito extra que nos va a venir bastante bien, visto lo que nos revientan los monstruos. Tengo también que mirar el tema de cómo se mejoran las armaduras, porque yo ya estoy viendo que aquí los golpes van y vienen y no paran. Así que vamos a intentar... de alguna manera, ¿no? De descubrir cómo parar esto. ¿Qué pasa? Ah, lo del poder, vale, sí. ¡Wow! Ahí está el espíritu de Sidón. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos aquí el avatar desbloqueado de nuestro amigo. Así que, nada. Sidón, Tureli y Yunobo están listos, con nosotros. Madre mía. Tenemos aquí un equipazo que flipas. Bueno, el tema por aquí, yo creo que está la cosa bastante, bastante clara hacia dónde tenemos que ir. Así que nosotros vamos a venir por aquí y vamos a buscar subir esta increíble escalera con Link. Tengo ganas de descubrir eso de las grebas Zora. Obviamente voy a poner un momento esto de aquí, que me había dejado los amigos puestos, pero bueno, es lo que hay. El problema es que no puedo grabar con la capturadora para enseñaros cuando pongo los amigos, porque literal... para detectarlos tengo que jugar con los mandos fuera y es una movida, porque yo juego con el mando pro y justamente en el mando pro el joystick, lo que debería detectar los amigos, a mí se me ha fastidiado, gente, da muchísima rabia, pero es algo que con lo que no contaba, ya os digo que da un poquito bastante rabia, pero bueno, vamos a ver. ¿Es esto? Parece que sí. ¡Wow! Vale. Al agua, patos. Vale. Vamos a ver. Entiendo que debe estar por aquí. Vamos a ver qué encontramos. Ojo, ¿y este? Templo Zora ancestral, manantial de nariz, no hay agua. Vaya. Mm.
Vale. Todo esto está un poco seco, ¿no? Ahora mismo. Uy, claro, está mojado, ¿no? Qué rabia me da cuando pasa esto. Vamos a venir por aquí. Uy, ¿y esto? Así que vamos allá. Ojo, ahí veo una especie de faro. A ver. ¡Oh! Algo me dice que aquí está el cofre, ¿no? Efectivamente. Pues nada. Greba Zora, toma ya. Habilidad de nadar plus. Símbolo de amistad completado. Y parece que tenemos un Petrarock ahí detrás. Pero lo que os digo, voy a pasar olímpicamente de él. Eso sí, vamos a equiparnos aquí el full equip Zora. Y vamos a volver de nuevo al mapa y vamos a venir a la región de Ostora, al santuario de Mogawak, para continuar un poquito buscando aventuras. Así que vamos allá. Misión fácil, misión completadita. Lo que os digo, esto con venir aquí ya nos basta. Nada falta ni que acabemos con el Petrarock. Si encontramos el sitio antes, pues bueno, eso que... Voy a evitar enfrentamientos contra enemigos ahora mismo poderosos, porque es lo que os digo. Primera, tengo pocos ítems de curación. Y segunda, lo más importante, no voy a perder tiempo. Vamos a intentar hacer misioncitas que no hay... No es que hayan pocas, ¿vale? Así que vamos a ver un poquito cómo va todo esto. Así que nada, vamos a ver. Estamos de vuelta en la región de Ozora. Hemos completado la primera de las misioncitas. Pero obviamente en este vídeo lo que voy a intentar es completar unas cuantas misiones más. Así que vamos a ver cómo va un poquito todo esto. Obviamente con esto hemos conseguido las grebas, así que vamos a seguir viendo porque debe de haber la típica misión que nos permita, por ejemplo, conseguir el típico casco, ¿no? De la bestia sagrada. Vale, por aquí. Ojo, entiendo que esto es la posada, ¿no? Ok, vale. ¿Cama de agua? Hasta la mañana. Vamos a descansar, vamos a aprovechar. Yo lo siento. Entiendo que esta posada no cuenta como las postas, ¿no? Quería saber lo que era una cama de agua, gente. Llámame loco. Es que tengo ideas de bombero y lo sé. Sí, yo lo sé. Pero bueno, vamos a ver. Estamos a full, ¿no? ¡Oh! Nos da corazones extra, eso es bueno. Vale. Vale, por aquí tenemos misioncita esta, Rinley, vale. Bienvenido, Linkitino. Debería llamarte señor héroe Link. Es Colda, ¿vale? Dice que tendría que... Vale. Vale. Bueno. Vale. ¿Ajado manuscrito? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Eres una vez un santuario muy especial situado en el Cabo Tarn. Consagrado al agradecimiento. ¡Hala! Podría ser. Bueno, 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 bueno. Esto parece interesante, ¿no? Vale. O sea, Rinley y Sass han salido, ¿no? Está muy lejos. Vale, la gratitud es un tesoro. Tenemos una nueva misión secundaria, así que vamos a venir.
Y vamos a marcarla. Esto nos lleva literalmente fuera de. Madre mía. Vale, se me ocurre. Ostras, es que literal esto es una zona en la que no he estado, ¿eh? Se me ocurre venir aquí. Más fácil que de la torre. Y vamos a buscar caminar. Vamos a buscar completar la gente. Es lo que os digo. ¿Nos puede llevar un poquito de tiempo? Sí, pero yo creo que merece la pena, ¿no? El descubrir todo lo que sean misioncitas y demás. Así que vamos allá. Ya. Lo bueno que de momento estas misiones, como podéis ver, nos van a llevar un poquito lejos y siempre va bien para explorar un poquito aún más si cabe el juego. Desde aquí estamos en el santuario de Hiena, así que estamos en el mantel de Anario, ya sabéis cómo va esto. Vamos a tener que subir para arriba y desde allí planear para ver todo lo que podamos avanzar, pues lo avanzamos. Vamos con nuestros amigos, vamos al lío y a ver qué pasa. De nuevo, misión interesante aquí. Ahora vamos aquí con full equip de agua, pero lo que os digo, tengo que aprender un poquito del tema de mejorarme las armaduras, porque lo que he contemplado es que los enemigos me quitan bastante, así que supongo que tengo que mejorarme algún set de armadura para ir disfrutando de la buena vida, ¿no? Y demás. Así que aprovecharé para completar misiones. También voy a aprovechar los próximos vídeos un poquito para el tema de los santuarios, que lo que os digo, literal, creo que son las cosas que más me interesan. Ojo, puede que eso esté cerca de aquel faro de allá, que entiendo que va a ser la. Vamos a ver esto. Madre mía, es que apenas está lejos esa torre de allá, ¿sabes? Iba a decir, con un poquito de suerte veremos algún templo o algo. Pero no. Vamos a hacer la 314. Vale. Recargamos un poquito y ya sabéis cómo va esto. Al lío. Que no veo ni un templo, o sea, es tremendo. Ahí se están pegando. Sea, contemplad toda la zona esta, con lo grande que es. Y no os hemos visto ni un templo, ahí de chill, de tranqui, vamos allá. Vamos a correr un poquito. Eso tiene pinta jeroglíficos rarunos. Esperemos que haya algún templo cerca, por lo menos para. Lo que os digo, luego poder tepear. A ver. No veo ni templo ni nada, ¿eh? Pues nada, a la región inexplorada sin poder saber mucho más. Vale, ahí parece que tenemos un amiguito de estos. Y ojo, eso es un coloj, ¿no?
Vale, parece que ahora está aquí arriba. Vale, aquí hay un pedazo de agujero que entiendo que es donde tendremos que mirar luego, ¿no? Vamos a perseguir primero al Kolog. ¡Oh! Hola. Nos da su semilla, toma ya. Vale, pues esto ya está. Semilla Kolog conseguida, vale. A ver, por aquí tenemos varias cosas. Una de ellas es el árbol de aquí, así que vamos a ver un poquito qué es lo que encontramos por la zona. Esto entiendo que nos va a llevar a una cueva, así que fruto acuoso like a vos. Y a ver a dónde nos lleva esto. Ya sabéis cómo va aquí esto. Vale. Nuevo lugar. Cueva del Cabo Tan. Vale, parece que por fin hemos encontrado la misteriosa cueva, ¿no? Ok, cangrejo. Palma de Kolog. Hola. ¡Sasan! Vaya. El manuscrito antiguo de Kolda. Pues bueno, he venido para buscaros, pero vale. Vale. Aquí nos dice que está mirando lo que ponía, así que vamos a ver de qué va. Vale. Pues nada, vamos al lío. A ver qué ha pasado. Vale. Vamos a hacer una cosa. Súbete a la balsa. Sube a bordo. Yo me encargo. Vale. Ok, pues parece que estamos listos, ¿no? Entiendo que ahora hay que mover esto para allá, así que... Vale, como podéis ver, la... esto se mueve. Pero si no... Vale, sube a bordo. Vale, le decimos que suba a bordo. Así que vamos a ver. Esto lo primero que hay que hacer es mandarlo al agua. Vamos por ahí. Lo recolocamos de tranqui. Ahí está, lo dejamos caer. No sé cómo he acabado allá abajo, pero bueno. Vale, venimos por aquí. ¡No! Pero... nada, tranquilo. Me vas a dejar ahí... ahí estamos, vale. Te tiramos fuertecito por aquí para pasar esta primera zona. Y nos chocamos. No pasa nada, vale. Vamos a esperar a que venga el pajarito. Vamos. Vale, que se quede ahí y vamos a esperar a que... vale. No, no nos va a hacer ni caso, así que nada. La clave ahora sería tirarle aquí por de manera equilibrada, lo que digo, en este momento, para que pase, ¿vale? Vale, y nosotros así vamos virando poco a poco, bien. Ahora aquí debería de frenarnos estas roquitas, ¿vale? Pero estamos bien, estamos centrados, es lo importante. Vamos a esperar a que no te me pongas al lado del amigo. Ay. ¡No! Es que de verdad, no se puede así, tío. ¡Viento! Nada. A ver si ahora podemos hacerlo bien. Ahora que se nos ha quedado a un lado, ¿no? Me tengo que esperar ya a la siguiente. O sea, ya os digo que es un poco... esto es un poco el método un poco mal, ¿vale? Es lento, pero... claro, tener que ir con un crack como este por ahí, pues no es que... no creo que a nadie le haga mucha gracia, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Vale, tiramos ahora y deberíamos de poder pasar. Y importante, vamos a ir virando hacia aquí. Ya no puedo, tío. Vale, pues no pasa nada. Vamos virando. Vale. Bien, vamos a ver.
A ver si consigo hablar con él. Es que se me pone detrás justamente para que no pueda ni tirarle la orden, tío. Es muy, muy absurdo. Vale. No pasa nada. La he enfocado bien. La tenemos enfocada, que es lo que interesa. Ahora aquí obviamente tenemos que esperar, ¿vale? Así que nada, esperamos. Y ahora cuando vaya a subir, es cuando le tiramos. Ahí está. ¡No! Pero tío, es que todo el rato igual, bro. ¡No! De verdad, es muy absurdo. Es que claro, él se pone atrás. Y aquí el espacio para llamar a Tureli es el mínimo. Entonces es un poco... aprende a jugar bien like a boss con Tureli. Porque si no, esto no va a valer de nada. Vale. ¡Bom! Otra vez el pesado este, tío, de verdad. Ay. Nada, ya he perdido la oportunidad otra vez. Vamos a ver. Tenemos que esperar a... Es que se me pone el otro y no me deja, ¿eh? Vale, viento, es aquí. Y se me desactiva, tío. Ay, pues nada, vamos allá. Bien, bien, bien. Vamos recto. Muy bien. Y ahora hay que... Estamos fastidiados, estamos fastidiados. Como me mueva, estamos fastidiados. Espérate. Hay que dejar que suba, hay que dejar que suba. Vale. Sube, sube, sube. Muy bien. Plan, plan, plan. Vamos, 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 vamos. ¡Viento! Bueno, me vale. ¡No! Ah, vale. Uf, vale. Menos mal, menos mal. Os digo os digo, se va a caer o algo y me la va a liar. Vale, parece que hemos llegado. Aquí está Sasan. Dice, estoy un poquito mareado. Normal, bro, normal. O sea, esto marea a cualquiera. Vale, aquí, ojo, tenemos un templo. Vaya. Pues nada. Uf, pues... Parece que esto ya está, ¿no? Bueno. Una aventura más fascinante, vale, eso es lo bueno. Bueno, nos dan las gracias. Y dice que nos da... ¡Ojo, oh, palito! Toma ya. ¿Vale? ¡Oh! Pues dos ópalos. No está mal. Buena recompensa. Bueno. Pues nada, misioncita hecha, ¿no? Creo. Vale. Ok. Vale, pues esto ya lo tenemos. La gratitud es un tesoro completadito. Y ahora pues vamos a aprovechar obviamente por aquí para coger cosas, tirar cositas. Y vamos a aprovechar, y en este caso, una cosa que tenemos que hacer sí o sí, gente, es venir y activar este santuario. Así que venimos. Este lo completaremos en próximos vídeos. Ya sabéis que los santuarios los dejo para vídeo aparte. Pero ya lo tenemos desbloqueado, que es lo importante, ¿vale? Ok, McKay. Pues vamos a ver qué hay por aquí. Vemos setas luminosas, vemos un montón de cositas. Ojito. Aquí debe haber un amigo fantasma, además. Hay una zona que está por aquí. Esto se rompe con ro... Esto aquí vamos a encontrar una zona, por cierto, en el lateral este. Vamos a encontrar una zona que creo que se puede romper, si no me equivoco, con... Por aquí hay una zona que se puede romper, si no me equivoco, con... A ver. Vale, aquí concretamente es, ¿vale? Aquí tenemos una zona que podemos romperla. Esto nos saldrá normalmente, ¿vale? Con una roca. Cogemos flecha, le pegamos una bomba y ya está. Esto es uno de los trayectos que me he pegado, que he faileado, básicamente. Y he venido y... Esto va genial. Emblema de fantasma. Toma ya, conseguido. Vale, pues tenemos otro emblemita de fantasma. Esto nos viene bien, nos sale la cueva como completada. Así que venimos por aquí y nos vamos para arriba. Ok, esto ya está hecho, gente. No ha sido tan complicado, ¿no? Emergemos. Vale, por aquí el tema es que estamos cerca de la atalaya. No sé yo hasta qué punto. Esto, estoy un poco aquí yo flipado. ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Es un coloc? Ah, sí, este lo hemos visto. Claro, el tema es... ¿Eso se puede usar con retroceso? ¿Puede ser?
me lleve arriba. No creo, ¿no? Bueno, nosotros exploramos un poquito y ya está, al lío. La verdad que tenía ganas de llegar a la región de los Tora y lo que os digo, veo que de momento las misiones están bastante, bastante divertidas, ¿eh? Así que a por todas. A ver, esto, obviamente esto es... No. Bueno, pero por aquí quizás, aunque esto parezca muy escarpado, pueda ser un buen punto para... Ah, no, no, está lloviendo, tío. Es que se tiene que poner a llover. O sea, es que hasta para eso tengo mala suerte. Bueno, ya esta atalaya, lo que digo, la intentaré más tarde. Vamos ahora a coger. Y vamos a volar a... Tenemos aquí el templo luego para venir cuando queramos, que es ahí abajo. Así que, bien. Vamos a aprovechar y vamos a volar de nuevo a la región de los Zora, ¿vale? Que ya sabéis que es esta zonita de por aquí. Así que vamos a teletransportarnos. Ahí va. Ok, pues ya tenemos una misioncita hecha. Me he venido aquí, como podéis ver. Vamos a adelantar. Aquí parece que tenemos otra misioncita. Vamos a hablar con este Zora. Un sitio liviano, eso dijo, creo, ¿vale? Anda, Link, me has oído hablar conmigo mismo, supongo. Bueno, ¿conoces algún sitio liviano? ¿Cómo que liviano? Mi esposa Dimai se fue a pescar. Un sitio liviano. Vale. Esposa en las nubes. Llámame loco, pero yo creo que esto tiene que ver, ¿no? Con... lo de arriba, ¿puede ser? ¿Con lo del cielo? A ver, a ver, a ver. Espera, dejadme un momentito. Vamos a venir aquí, ¿vale? Al santuario, digo, Oson. Y a ver qué pasa. Vamos a comprobar cosas, gente. Digo yo que zona liviana es donde saltábamos arriba, ¿no? En el templo, en el camino hacia el templo del agua, donde saltábamos, hacíamos los saltos y todo eso. Entiendo yo que por ahí tengamos alguna de esas zonas. Así que vamos a venir y vamos a ver si encontramos alguna pista. Lo que os digo, lo primero de todo, obviamente, vamos a venir al diario de viaje y esposa en las nubes. La marcamos, perfecto. Vale, vamos a abrir el mapa. Un momentito, a ver, mapa. Vale, estamos aquí. Pues yo que sé, todo eso es desde el principio. Vamos a dar una vuelta. Vamos a venir hacia aquí. Por ejemplo. Y vamos a ver. Tendremos que buscar una zona. ¿No? Vamos a ver por aquí. ¡Wow! Ok, hay guardianes. Cuidadito, hay guardianes, ¿eh? Peligro. Aquí hay un cofre. Vamos obviamente a coger el cofre porque somos unos cracks. Este ya lo había cogido, ¿no? Ah, no. Mira. Hidratante, toma ya. Vale. Ah, ah, mira, aquí hay fuego. ¿Vale? ¡Hola! Vale, creo que tu marido te estaba buscando. ¿No? Ronk está preocupado. Vale. No, no, está bien, está bien. Bueno. Vale, parece que se va. Pues parece que ya tenemos la misión. Es solo esto, entiendo, ¿no? Vale, aquí vamos a aprovechar y vamos a coger los pececitos. Ahí está la lubina vivaz. Muy bien, tenemos lubinas vivaces. Perfecto. Vale, pues yo pensaba, digo, pues a lo mejor estará por aquí o algo, porque esto aquí no lo he explorado muchísimo, ¿no? ¿O esto es por donde subíamos? Tengo ciertas dudas, ¿eh? O sea, a ver. Es que si me dijeras por aquí veo otros templos, pero es que tampoco... Veo cofres a mansalva, eso sí. A ver qué hay aquí. Lanza de soldado, ojo, pues nada, no te caben más armas, no te preocupes, yo la voy a coger. Vamos a quitar una de estas. Y ya está, tenemos nuestra lanza de soldado. Vale, por aquí como podéis ver, no veo tampoco ningún santuario o algo donde digas, puedo caer y hacer aquí la 3-14. Así que, de tranqui, vamos a ver, de locos.
Esto es lo de los Zelda, ¿no? O lo de los Zora. Sí, ojo. Literal, ¿eh? ¿Qué entrada más triunfal, chaval? Aquí están los dos. Opa. ¡Hola! Bueno, Dimai. Vale, muy bien. Pues nada. A ver, esta misión era bastante, bastante sencillita, hay que decirlo. Pero oye, no está mal que alguna misión también sea sencilla. Así que vamos allá, ¿bien? Vamos a ver ahora qué más pasa. Vale. Vale. Qué bonito. Bueno, pues parece que aquí esta misión está hecha, ¿no? Así que una cosita menos. Esposa en las nubes completada. Toma ya. Vale. Por aquí vamos a ver si hay alguna misión más. Que obviamente siempre puede estar divertido. ¿Qué le pasa? Eran, ¿no? Eran. Cangrejos, cangrejeros. Vale, esto parece otra misión. El arrecife coralino. Gracias a tu ayuda y a la majestad hemos repuesto las reservas de pescado. Si quieres comer algo, vale, dímelo. ¿Cangrecosa? Cangrejos vigorosos. Vale. Esto me da a mí que va a ser vale. A ver. Vale. Vale. Una decena. 10 cangrejos vigorosos. Ostras, pero esos son un montón, ¿no? A ver. Necesitamos 10 cangrejos vigorosos. Vale. A ver, lo bueno de los cangrejos vigorosos es que podemos conseguir... hay zonas donde podemos conseguir bastantes. Ojo, tenemos 8. Os voy a decir yo una zona donde podéis probar para intentar con... Epa. Para intentar... Para, ya me está empezando a ir mal el mando, pero... Perfecto, vale, vamos a venir aquí, ¿vale? Al parque de Mipa. Y normalmente, ascendiendo hacia arriba, vamos a poder encontrar siempre de 3 a 4. Así que es una zona en la que podemos estar haciendo cosillas. Yo ya he cogido en la aventura, así que simplemente tengo que coger ahora dos. Bueno, voy a intentar coger incluso un tercero. Pero bueno, no son muy complicados. También se encuentran mucho en la zona de... antes de donde nos hemos tirado, en el torbellino. Allí también podemos encontrar varios, ¿vale? Así que, generalmente... Hay muchas zonas donde podemos conseguir aquí a nuestros amiguitos. A ver, siempre hay que venir y buscarlos, es lo importante. Vale, el tema sería venir por aquí, ¿eh? Ahora no hay ni uno. A ver. Creo que por aquí habían, si no me equivoco. Aquí lo que tenemos es otra misión, ¿no? A ver qué puedo hacer. La piedra azul. Vale, espera.
Vamos a tirar retroceso. Y vamos a venir para la cueva. Entiendo que en la cueva quizás tengamos incluso alguno de nuestros amiguitos aquí que buscamos, así que podemos hacer un 2 en 1. Pero bueno, nos faltan solo 2 cangrejos, ¿eh? O sea, no es mucho. Nuevo lugar. Cueva de la orilla del embalse, vale. Aquí tenemos cangrejos. Cangrejo vigoroso, cangrejo vigoroso. Ya hemos llegado a cumplir la misión, perfecto. Vale, aquí hay más. Vamos a coger todos los que podamos y más. Fantasma por aquí, ojo. Vamos a esperar a que se quede quieto y boom. Emblemita de fantasma, toma ya, like a boss. Y aquí vamos a editar un arma tocha, así que vamos con un arma tocha, como puede ser esta bonita pedernal topacio, vale. Ta, 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 Pedernal, vale. A ver, voy a cambiarme un momentito de arma. Voy a ponerme cualquier arma que me valga de estas. Y seguimos. Hay que buscar una especie de piedra azul, me ha dicho el hombre, ¿no? Ah, se refiere a estas piedras. Vale, entonces esto habrá que hacer alguna movida para poder sacarla. Vamos a tener que hacer... vale, literal. Sí, son estas piedras, pero claro, no podemos... No tengo nada que pueda usar ahora. Vale, es que no puedo, o sea, literal... La misión sí que la puedo hacer luego, pero claro, va a ser cuestión de hacer luego un TP o algo. Vamos a volver a la región de los Zora, vamos por partes. Esto aquí, lo que os digo, es simplemente... a ver, no es aparte no es misión, es una secundaria de las que he visto que es de las secundarias, no entra dentro de la zona de la región. Así que esta la haremos luego, pero básicamente será pillar un bote y poco más. No la voy a hacer en este vídeo, por lo que os digo, por hacer lo que había dicho, que son las misiones de la región de los Zora, que según el map Jenny van a ser 8, así que ya son bastantes. Pero bueno, vamos aquí a completar por lo menos la de los cangrejitos. Poco a poco vamos haciendo cosillas. A ver qué pasa. Esa de ahí es que como me sale como secundaria, la completaré luego. Pero bueno, vamos de tranqui con Link. Ahí está. ¡Uy! ¡Alio! Vale. Hola, amigos. Claro, entiendo que las misiones de que cuentan para, en este caso, lo de la región, tienen que estar todas por aquí, digo yo. A ver, tengo tus cangrejos, así que ahí van. Toma tus cangrejos, ¿vale? Sí. Vale. Zafiro, pues tenemos un zafiro. Vale. Este ya está completo y por aquí tenemos otra misión con Dagio. Hola. Vale. Vale, vamos a ver qué nos dice. Link, si has de enfrentar a todos los dos casos en el mundo, necesitas un arma que pueda cumplir con la misión. El tridente de escamas, vale. Ojo. Vale, esto es una misión bastante, bastante bestia. Aquí hay que generar diamantes, así que de momento complicado. Esta me la dejaré para más adelante. Hay que entender que hay algunas misiones que obviamente se nos van a complicar. Mira, aquí hay cangrejos, por cierto. Cangrejo vigoroso.
Voy a pillar otro. Semilla de loto y ahí está. ¡Ey! ¿Cómo va? Vale, Sasan ya ha vuelto. Algo. Bien, vamos a ir por aquí. Vamos a coger los lotos, las semillas estas. Ahí estamos. Ok, pues vamos viendo que hay muchas misiones de estas de que te hacen el arma de la región y demás, que siempre están bastante guays. Pero lo que os digo, voy a ver un poquito a ver si encuentro a... Vamos a ver a Sigon. A ver si tiene aquí alguna cosilla chula para nosotros. Me sale que hay 8 misiones, entiendo que una es de arma, así que el plan es ponernos a completar 7 misioncitas o así, ¿no? Vale. Vamos a ver quién está aquí. Este tiene pinta de darme misión, seguro. ¿No? Ah, no, no, es el otro, ¿no? Es Jad. ¡Ey! ¿Cómo va? Vale. Vale. Ni tan mal. Tengo que decirlo, pero me mola muchísimo el... Es que es precioso, ¿eh? La región de los Zora creo que es de las más bonitas que hemos visto en el juego. Vale, vamos a ver si por aquí hay algo, a ver. Verá. Este sí que tiene misioncita. Un tesoro oculto. Vale. Bueno. Encontré un documento que me llamó la atención mientras he organizado los archivos de la familia real. Parece un tesoro oculto, ¿vale? Me interesa. Vamos a decirle que sí. ¿Vale? El pez. Dos cascadas. Vamos, que esto es la... Esto es mi nueva misioncita, ¿no? Vale. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tepearnos ahí. Vamos a ver si esto me sale bien. ¡Oh! Omitir. Vale, vamos a ver. En este caso lo que me interesa... Epa. Vale, lo que me interesa es abrir el mapa. Vamos a venir aquí. Y las cascadas de Shera. Esto está por aquí, entonces... entiendo que tenemos que encontrar alguna abertura aquí fácil. Entonces vamos a poner el símbolo este morado y vamos a intentar rodearlo, ¿vale? ¡Oh! ¡Al lío! Vale. Ojo, Colo. ¿Qué hace?
¿Pero qué es lo que está haciendo, tío? No entiendo. ¡No! Fuera. Ya no hay espada. Vamos con otra. Esto de que las armas se rompan tan rápido, tío, da mucha rabia, ¿eh? Vale, cuerno y alfos negro, bien. Pero vamos a ver, ¿esto cómo va, tío? ¿Qué hay que hacer? ¿Subir por aquí? ¿Por qué no al ascender? No lo sé. Ahora. Lo que he tardado en... Vale. Es lo que he tardado en hacer las cosas bien, pero bien. No pasa nada, no pasa nada. Nosotros vamos a intentar otra vez. Se parece una cueva, ¿no? Vamos a intentarlo bien. Vamos. Hola. Semilla de color. Ya lío. Perfecto. Vale, aquí parece que tenemos otro color. Bueno, pues nada. De tranqui, por la vida. ¡Oh, oh! Otro color. Perfecto. Ya van más semillitas, color. Eso es bueno. Vale, aquí de todos modos lo que os digo, que me arrastra la corriente, tío. Vale. A ver. Ahí va, que es un Noctorok, tío, claro. Espérate. Como si ya os digo yo que me van a dar aquí con todo, tío. No, no me dejan ni coger la... Madre mía, es que es increíble. Ahí está el Kolog, ¿vale? Bien. Semilla Kolog, toma ya, ya van 14, muy bien, hasta luego, todo guay, todo correcto. Vamos un momentito a venir a... voy a abrir el mapa y voy a venir un momentito aquí al... Es que literal no encuentro la zona donde pueda estar esto, ¿eh?
No sé yo exactamente dónde estará la entradita esta que nos ha dicho, pero vamos a hacer una pequeña prueba desde el puente. Ya digo que tengo creencia de que es en el puente aquí al lado, pero oye, vamos a comprobarlo bien. Y lo que os digo, se supone que lo suyo sería que subiéramos por aquí, ¿no? Y desde ahí lo comprobaremos. A ver. Es que aquí lo que veo es que, por ejemplo, hay una zona en el puente, ¿vale? Desde donde debería de decirnos la pista. Genial, ya me he quemado aquí media esto. No pasa nada. A ver. La cascada es lo que tenemos aquí debajo. Entonces, ¿dónde hay alguna entrada o algo por ahí? Yo no veo nada. Vale, voy a probar la última cosa que se me está ocurriendo, ¿vale? No creo que sea eso, pero como sea eso me voy a reír un rato, pero bueno. Lo que os digo. Es que se supone que habla de que es debajo de esta cascada, ¿no? Tiene que haber algún punto en el que podamos entrar dentro, tío. No quiero hacer esto, bro. Espérate, a ver si es por la armadura. Un momentito, a ver si es por la armadura Zora. Y estoy aquí volviéndome loco. Un momentito. Ah, amigo. Vale. Pues sí que era fácil, sí. Vale, y de todos modos ahora me hablaba de otra movida, otra cascada. Tiene que haber otra cascada por aquí, ¿no? Ahí arriba, por cierto, tenemos a un amiguito. Vale, interesante. Vale, venimos por aquí, cogemos estas cositas. Y ahora entiendo que. Entiendo que aquí tenemos, ¿no? A ver. Podemos pasar por aquí. ¡Abajo! ¡Sí! Vale. Pues aquí parece que tenemos el tesoro. Vale, no era tan difícil, pero el tema es que iba con el casco Zora. Por eso me estaba ya ahí dando. Vale. Casco divino de ruta, perfecto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es el tesoro oculto de bajo el gran pez completado y vamos a seguir siendo listos. Vamos a ir por aquí, vamos un momentito a equiparnos la armadura Zora que tanto nos gusta. Ahí está. Y vamos a remontar esta cascadita hacia arriba. No sé vosotros, pero yo he visto un fantasma de estos ahí arriba, así que vamos al lío. Emblema de fantasma conseguido, toma ya. Flecha de madera que recuperamos. Y ahora sí, vamos a ver una cosilla que no se nos puede obviamente pasar, ¿no? Esto parece que nos va a llevar hacia el inframundo. Así que vamos a dejarnos caer y a ver qué pasa, ¿no? Abismo de la región de los Zora, chavales. Bueno. A ver. Ojo aquí, pues, ¿eh? Ya sabéis, sobre todo venimos por aquí. Raíz, venimos a examinar y tenemos un nuevo TP conseguido fácil. Ahí está, la buena raíz. Se actualiza el mapa del subsuelo, gente. A ver un poquito qué nos muestra. Pero bueno, la raíz que disipa tinieblas ilumina los alrededores. Bien. Vale. Y esto. Parece bastante interesante. Vamos a ver, por aquí esto ya estaría. Entiendo que por esto ahora puedo salir, así que lo tenemos ya registrado. ¿No? No, pero bueno, podemos hacer TP. Voy solo un momento a ver qué es lo que hay ahí delante, porque pinta bastante interesante.
Parecen como unas ruinas, ¿no? Mina abandonada en la Nairu. Vale, esta zona obviamente es nueva. ¿Examinamos? Hola, ayudante. Vale. Vale, esto es un cuaderno del clan Giga. Gloria al maestro Koch, toma ya. ¿Aquí hay otro? Hola. Vale. Cambio a mano central. Autorización verificada. Vale. Nos da la bienvenida y dice que es un golem refinador y que se dedica al procesar zonanio. Zonanio. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale, entonces esto simplemente nos ha dejado aquí el lío y ya está, ¿no? Vale. Ojo. Espérate, que se me ha desequipado el arco. Siempre igual. Vale, venimos, cogemos los restos. Y ojito, aquí tenemos un cofrecito. Vale, ojo de Octolok. Toma ya, pieza nueva. Vamos allá con el buen Link. Mola muchísimo explorar todas las ruinas y todo, ¿eh? Es que hay tanto que hacer que es una pasada. Vale, gran cristal de energético de Zonan, perfecto. Estaba claro que algo de esto tenía que haber cerca. Vale, venimos por aquí y vamos a subir por esta escalera. Ya os digo que no parece una zona más que de refinado, pero oye, ni tan mal. Aquí habrán poes, obviamente. Poe grande, ven. A ver.
Vale. Vale, aquí pues. ¿Esto es una cueva o qué es? No, ¿dónde está la luz? Ya se está resplandeciente, tío. Toma, ya tengo la lanzazora. Uy, mira, para allá hay... Raid uno y no, vale. Vamos a activarlo. Toma ya. Digo, por lo menos, mira, nos hacemos un poquito aquí del subsuelo que no está nada mal tampoco, ¿vale? Es que es enorme el subsuelo. Entonces, claro, por más que esto me quite un poquito de corrupción, lo que os digo, aquí ahora tenemos un montón de cosillas para explorar, ¿eh? Ojo, aquí hay otro guerrero. Vamos a verlo. Ya sabéis que estos nos dan armas y mola bastante. ¿Qué tienes para darme? Lanza del viajero. Ojo, chaval, pues ni tan mal. Que no me caen más, no te preocupes. Yo dejo el mandoble este del soldado y cojo la lanza. Bien, pues bien está lo que viene acá, chavales. Aquí tenemos, parece ser que un... una estatua y un boss de estos como los que hemos enfrentado en el templo, ¿no? Bueno, esto más adelante lo puedo hacer. Ya tengo aquí la raíz, que es lo que importa. Y ahora, lo que os digo, aquí está la mina abandonada de la Nairu. Hay un montón de cosas, obviamente, por aquí que hay que ir haciendo. Y bueno, yo creo que lo suyo ahora sería, a ver, vamos a quitar de momento esta runa, que ya nos vale. Y vamos a volver un momentito a la región de los Zora.
Parece que hemos completado en principio, yo creo que las misiones que nos estaban pidiendo así más importantes. Así que habrá que ver un poquito ahora, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Pero bueno, me ha gustado bastante todo lo que ha tenido que ver con este tipo de misiones. Creo que es algo divertido el tema de ir completándolas, ¿no? Y bueno, el único tema ha sido lo de la lanza Zora, que es un poco complicado, creo yo. Pero el resto está bastante, bastante asequible. O sea, no, no sé, me ha parecido bastante fácil. Vale. Vamos allá. Ya, Leo. Continuamos la aventurita. Lo que digo, hoy tocaba misioncitas Zora y ahí estamos. Voy a acabar la barra especial de una vez por todas. Vale. Me acaba ya la barra. Ya no hay barra especial. Lo suyo después de esto sería hacer un par de templos, por lo menos, para poder tener alguna mejora interesante, pero bueno. A ver. ¿Y esto? Vale. 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 ¿Tarea? Es celestial. Ojo, ojo, yo voy. Vale. El sermón interminable, ¿no? Entonces, esto entiendo que tiene que ver con una parte de... Bueno, vamos a venir diario de esto, ¿vale? Esto aquí es lo que os digo. La piedra azul es complicado porque hay que pillarla de la cueva y tal. Pero esta es de fuera, ¿vale? Lo que sí que tenemos que hacer ahora es el sermón interminable. Entonces, para esta misión, básicamente tenemos que venir aquí al... Es esta zona aquí, ¿no? Lo del parque del Monte Vipa. Y desde ahí entiendo que hay que ir al pescadito este que ya conocimos durante la principal. Así que vamos a probar a ver a la isla de las escamas danzantes, creo que se llamaba, ¿no? Ya sabéis cómo se puede subir ahí. Podemos tirar de una de las rocas que caigan en la zona y nos vamos para arriba rapidito. Y bueno, no creo que sea muy problema. Así que a disfrutar de toda. Vamos, voy un segundito a escribir unas cosillas. Vale, vamos allá. Vale, nuestra isla objetivo es esta que estáis viendo ahí enfrente. Así que simplemente nosotros lo que vamos a hacer es venir por aquí y vamos un poquito a ver si encontramos la buena solución. Ya habéis visto que, lo que digo, aquí teníamos unas cuantas misioncillas, ¿eh? Eso ha sido divertido y bueno. Ah, bueno, espera, que creo que ahora puedo incluso, ¿no? Como esto está limpio, creo que puedo escalar el agua, ¿no? O no. Cómo mola la habilidad esta. Vale, aquí arriba debería estar en algún lado, ¿no? Así que vamos a buscar. Vale, entiendo que esto ahora perfecto. Está limpio, ya no está sucio como antes. Vale, hay que buscar alguna especie de entrada o algo secreta. Ha dicho que está en el pez, ¿dónde? Aquí no iba a ser tan fácil. Tenemos que ver a ver si encontramos alguna especie de entrada o algo. Mira, aquí sí que hay una. F en el chat, tío. F en el chat, bro. Vale, lo tenemos, pero dame un segundo porque la he liado un poco parda, ¿vale? Ay.
a veces la vida cuesta. Lo bueno que lo hemos encontrado rápido. Vamos a ver. Claro, habrá que dejarnos caer limpiamente. Está en la zona de la cola, lo he visto ya. Oye, puede que no sea esa, ¿eh? O sea, esa es la primera ruta que abertura que he encontrado por aquí. Pero puede que no sea la única. Así que tampoco me voy a flipar. Aunque, de momento lo que os digo, abrimos... No se me abre, tío. Es que no se me abre. A ver. Espérate. Vamos a hacerlo más fácil porque Link es un poco, a veces, por los saltitos, es un poco crack. A ver, se supone que está aquí, ¿no? Entonces, lo normal sería... Vengo por aquí, descendemos. Ahí estamos. Y entramos, ¿vale? Y creo que ya es esto y ya está, ¿no? A ver. Puede que sea esto y ya está, no sé. Capucha Zora, correcto. Pues ahora sí, tenemos el sermón interminable completo, ¿vale? Nos faltaría la lanza Zora, que lo que os digo es el tema de diamantes y demás, que es lo de siempre. Eso, de momento no tengo apenas cositas de estas, así que no puedo tampoco farmeármelo la Egaboss. Pero bueno, nos falta alguna misioncita más, creo. Así que vamos a venir de nuevo a nuestro querido reino. Esto aquí ya lo podemos quitar, esta runa. Y ahora lo que os digo, vamos un momentito a venir por aquí. Y volvemos a el santuario de Moawak, que es la región de los Zora. Me lo he pasado increíblemente bien en este vídeo, gente. O sea, es lo que os digo. Te puedes jugar al Zelda, sé que hay muchas cosas. Sé que hay subterráneos, es el juego enorme. Tiene demasiado que hacer. Pero te lo pasas bien. Llevo 36 santuarios de los ciento y pico que hay. Y es como, me quedan cositas que hacer, ¿eh? 27 nueces, chavales. Vamos, vamos bien. Bueno, el tema y lo importante ahora es que, es lo que os digo, según los registros que tengo de, ya sabéis que sigo bastante el tema del mapa interactivo para por lo menos marcar las cosas, ya que quiero ir descubriendo yo todo, pero ahí sí que me salen el número de misiones de, según qué zonas, te sale el número de misiones que hay. En el caso de la región de los Zora, me avisa de que habían un total de 8. Llevo 6. Tengo la de la lanza, que obviamente esa de momento no la voy a tocar mucho. Pero deberíamos de poder encontrar una misión más en esta zona, en la región, ¿vale? O sea, no sé cómo, pero hay que buscarla. Así que vamos a venir por aquí, vamos a ver. En la sala del trono ya no había nada más. A ver, ¿esto dónde lleva todo esto? No creo que aquí haya nadie, ¿no? Ahí hay un Zora, a ver. No. Ah, pues sí, bellacos, ojo, ¿vale? Gracias por salvar nuestra región, Link. No sé cómo agradecértelo, aunque me temo incluso que sin el fango tenemos que sufrir los ataques de los bellacos. ¿Qué ocurre? Son los monstruos. Han montado un fuerte pasado en el embalse oriental. Al norte de la meseta de Jabu, vale, pues vamos allá. Pues nada, vamos a por la panda de bellacos. ¿Un prisionero? Vale, yo me encargo. El campamento de la meseta de Jabu, misión secundaria. Venimos aquí, lo marcamos y ahora vamos a venir con el mapa. Vale, nuestro objetivo es venir aquí. Así que nuestra mejor opción, como siempre, volver a hacer TP en el templo de arriba. Y de ahí ya vamos para allá. ¡Uf! Madre mía, menuda aventurita que me he pegado hoy con el Zelda. De verdad, gente, estoy súper flipándolo porque... No me lo esperaba. Ha habido muchas cosas, he hecho bastantes cosillas, he ido avanzando, he ido completando ahí aventurillas. Pero es que ha estado muy divertido y ha habido muchas cosas en este vídeo. Lo que digo, nos hemos quitado unas cuantas secundarias, que no está nunca nada mal. Y ahora, pues, si me permitís, vamos a buscar la manera de elevarnos un poquito hacia arriba y a ver qué conseguimos. Para ello, como siempre, venimos por aquí de tranqui y al lío. Tengo que decirlo, pero esta zona me flipa, de verdad. O sea, me pongo aquí a explorar y soy feliz. Próximo vídeo ya os digo que toca un poquito de santuarios, toca un poquito de disfrutar de la buena vida. Y probablemente en algún punto después de eso tengamos algún vídeo de las atalayas que faltan, porque quiero ir, es que quiero tener el mapa desbloqueado. Es muy absurdo, pero es como que, wow, me llama la atención demasiado. Vale, ahí por ejemplo vemos aquella que está a lo lejos, pero bueno, nosotros vamos a ir por aquí. Y entiendo que es el campamento, es el fuerte ese que vemos ahí, ¿no? Ojo, yo debería de... Después de esto me voy a poner un poco... Voy a ir a la city de tranqui, me voy a pillar a... me voy a poner a cocinar y todo eso para hacerme otra vez aquí un par de platitos para tener de todo.
Pero bueno, la verdad que ha estado bastante bien todo, ¿eh? Vamos a ir por aquí, de chill, de tranqui. Y entiendo que ese fuerte es nuestro objetivo, ¿no? Digo yo. A ver, tiene toda la pinta. Sí, efectivamente. Vale, a ver, vamos a empezar lo primero de todo comiendo. Esto no me lo voy a gastar. A ver, que vengan, que tenemos aquí buena surprise, mira, mira, ahí viene uno. Vale. Este parece que le hemos dado. Ojito, que aquí tenemos un montón de carne de caza, ¿eh? Vale, este. ¿Quién me ha atacado así? Bueno, este es fuera. Vale, uno menos. Vale, hay que tener cuidadito. Es una horda de monstruos. Ya sabéis que esto, obviamente, es un combate epiquísimo, epicardo. Así que vamos a... Me quedas sin flechas. ¿Podéis atacarle, por favor? Se agradecería bastante que la atacaran, pero bueno, vamos allá a comer. Uf. Ahí está. Hay que ir golpeando como podamos. Vale. Vale, lanza de viajeros más roto, no pasa nada. Vamos con algún arma de las tochas. Vamos con la lanza del soldado. Vale, vale. ¡Toma! Vamos, vamos, aquí un nuevo. Vale, golpeamos a este, le hacemos un poquito de daño más, ahí está. ¡Toma! Están en llamas un par de ellos ya, ojo. ¡Oh! ¿Qué me ha dado el otro, tío? El... ¡No! Ay, 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 que no lo tumba, que no lo tumba, que no lo tumba, que le doy. Vale, fuera el grandullón. Bien, y ahora este lo pillamos por el... Y uno, ahí está, que le den. Vale, vale. ¡Ojo, ojo! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale, fuera. Vale, ¿quién nos queda todo esto? Mandóle Zora, bien. Nos queda uno que estará a un lado, ¿no? Porque ahí arriba, madre mía. Vale. Vamos a venir por aquí. A ver. Hay que rodearlo, chavales. Bueno, bueno, no ha estado mal el ataque, ¿eh? Ha sido un ataque más preventivo que otra cosa, pero bueno. A ver. Tengo que llegar por aquí, entiendo, ¿no? Espérate que esto está detrás de los explosivos, es un poco peligroso. ¡Boom! Ha aguantado, poca broma. El crack ha aguantado.
Vale, fuera. Vale, y todavía queda algún monstruo. Hay que estar atentos. Vamos a hacer una cosa. Llámame destructivo, amigos, pero aún queda algo, ¿eh? Vamos a ver si está por ahí. Tiene que haber un monstruo en algún lado. Aquí lo tenemos. Adiós. Fruto eléctrico, vale. Este es el que nos estaba tirando. Fuera. Vale, este ya lo tenemos. Ahora sí, hemos limpiado la zona, así que hemos conseguido el objetivo principal. Y parece que ya tenemos que entrar y volver, ¿no? Vale, vamos de todos modos a explorar un poquito todo esto, porque algo me dice que por aquí puede haber alguna cosilla, ¿no? A ver, por aquí hemos reventado la mayoría de cosas, también os lo digo, pero bueno. Ni tan mal. Vale, ahí está el amigo, el Liliano, ¿no? Hoja de centaleón. Ostras, esto es bastante bueno. Vamos a tirar esta lanza. Flecha de madera. Me viene genial, así que hay que aceptarlas con honor. Y por aquí vamos a ver qué hay en lo último. Ámbar. Perfecto. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a coger aquí a este crack. Vamos a pillar esto y te liberamos. ¡Hala! Estás liberado. Inagan, me ha salvado. Perfecto. Luna carmesí, ¿vale? Esto es lo que pasa a veces, así que nada, entiendo que le pilló la luna carmesí y le habían atrapado, pues no pasa nada. No lo sabemos, pero lo descubriremos en algún punto. Vale. Vale, pues nos da un pescado a la parrilla, toma ya. Muchas gracias. Brocheta de carne, toma. Y el elixir tonificante, madre mía, qué pasada, pues nada. Muchas gracias. Vale, pues lo hemos conseguido. Ah, vale, y se va, ¿no? Vale, a ver, por aquí tenemos la hacha doble. Tenemos, ojo, un boomerang con bola de pinchos. Esto lo podemos... Esto lo puedo pillar, ¿no? En plan, mando adiós a mi boomerang. Y cojo el boomerang con bola de pinchos. Toma ya. Vale, en principio aquí ya lo tendríamos todo hecho, gente. Así que ahora lo único que se me ocurre es aprovecharnos y vamos a levantar estas cositas para coger lo que ha quedado por aquí. Por aquí hay una seta de Hyrule. Y por aquí tenemos coquitos asados, bien buenos, trufa viaza asada, toma ya. Y bueno, aquí ya que tenemos un cofre, cogemos la ultramano y ya sabéis. A ver, que sean flechas que me vendrían bien ahora mismo, no estaría mal. Bueno, alita, ni tan mal, también va bien. Pues ya lo tenemos, o sea, con esto en principio habríamos completado lo que son las aventuritas aquí en la región de los Zelda, que oye, no ha estado nada mal. Y ahora pues toca de nuevo volver a la zona de los Zora para completar la misión. Con esto, lo que os digo, nos falta una misión por completar que tiene que ver la de conseguir los diamantes y todo eso. Esas de ahí, las del arco y tal, creo que las haré más adelante. Pero por lo menos hemos podido avanzar bastante después de haber completado todo lo de los Zora, el templo y demás. Pues lo que os digo, ¿no? Aquí venimos a completar aún más cosas como las misiones y demás. Me ha gustado muchísimo lo que he estado haciendo en el vídeo. Lo que os digo, estos días pues tocaban vídeos un poquito largos de Legend of Zelda. Pero es que había que avanzar, mis amigos. O sea, era lo que os digo, tenía muchas ganas de poder volver a grabar aquí con la Switch tan tranquilo. Y la verdad que el tema del drift es algo que estoy maldito, bros. O sea, a ver ahora si con el mando pro nuevo no me pasa. Ya os digo, se me ha fastidiado, me ha pasado hasta en el mando pro, bro, el drift. O sea, no tiene sentido. Ya cuando me pasó con el mando pro dije, ¿esto qué es? O sea, de verdad... No sé, o sea, no les doy golpes, no les doy nada, pero terminan fastidiándoseme y pues la verdad que daba bastante, bastante rabia. Pero bueno, he cogido yo creo que el Zelda con ganas, así que
iré trayendo cositas, iré completando cositas también. Ya sabéis que también se vuelve ahora en nada el tema del Skywalker Saga, que es otro juego que me habíais pedido mucho, y así pues por lo menos voy a ir completando lo que más me apetezca. Y bueno, voy a coger flechitas y vamos a entregar esta misioncita a nuestra amiga, ¿no? Bueno, he hecho de la región de los Zora un lugar mejor, soy feliz. Me lo he pasado en grande. Vamos allá. La verdad que el Link así mola, ¿eh? Es medio metalizado. ¡Hola! Ya lo he hecho. Ya los he derrotado. Sí. Bueno, a ver, he ido con los sabios, ¿eh? Pero... ¡Ojo! 100 rupias. Pues, perfecto. ¡Hala! Pues nada. La buena recompensa, chavales. Pues el campamento de la meseta de Jabu completada. Y con ello sí que tenemos las 7 misiones. Sin contar la de la número 8, que sería la que tiene que ver con el tema de la lanza Zora mejorada, ¿no? Y la verdad que ha estado bastante bien. Lo que digo, nos hemos pillado armitas chulas. Nos hemos aquí conseguido un mogollón de cosas. Y eso me ha gustado bastante. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad el buen like para que sepa que os está molando la serie de Zelda. Y apoyadla, porque de verdad que es algo que mola bastante. Bueno, las grebas ya las tengo, así que vamos a hablar con ella. Sí, las llevo puestas. Vale. Me mola, es un crack. Vale. Pues con estas bonitas palabras vamos a ir por aquí. Ya sabéis que aquí tenemos otra de las estatuas estas que nos permiten rezar, como siempre viene bien para curarnos y demás. Así que vamos allá. Pero bueno. Vale, me dice lo de los santuarios, así que ya sabéis de qué va a ir esto, ¿no? En el próximo vídeo nos ponemos con nuevos santuarios aquí en el canal. Pasadlo en grande, disfrutad de la vida, dejadme el buen like, os leo en comentarios y hasta la próxima.